¿Trajo algo del pollo usted? Sí. ¿Pero qué cosa del pollo? Sí, porque a mí me llama la atención cuando a veces uno dice alguna cosita y todo el mundo dice no. No, claro. Uno cree que sí, lo sabían y no lo sabían. Poneme, la mole le pasó ayer a la mole acá. Sí. Poneme la primera imagen, por favor, la primera plaquita para ver. ¿Hay que lavar el pollo antes de cocinarlo? 44% de las personas lava el pollo antes de cocinarlo. Yo no. Lagui, ¿usted lava el pollo? ¿Usted sabe que no, doctor? ¿Usted, Dani, lava el pollo? Es que yo nunca cocino. Un asadito. Yo cuando llego donde está el pollo ya está hecho, Carlos. Sí. Mariana, ¿usted lava el pollo? No, no lavo. No, yo tampoco. Bien. ¿Hay que lavarlo o no al pollo antes? Yo sé. Poneme la segunda placa. A ver. ¡No! Lavar el pollo antes de cocinarlo, y en esto Dante va a poder ayudarme un poco. Entonces, ¿estoy bien yo? Pero perfecto. Están todos bien. Saluda a Daniel que lo come. No hay que lavar el pollo. Y esto es un tema muy importante de contaminación y de intoxicación alimentaria que se producen en casa. Sí. Cuando uno lava el pollo, poneme la siguiente, salpica. Vio que cuando uno pone el pollo algo en la cosa, salpica y propaga bacterias, sobre todo una que se llama Campylobacter, que causa una causa muy frecuente de diarrea. Entonces salpica a las manos, en la mesa, la mesada, la otros ropa, alimentos, los utensilios de cocina, que después y genera una gran cantidad de intoxicaciones alimentarias. No hay que lavar el pollo, como viene, le saca la bolsita, como sea. Y en lugar de lavarlo, lo pone ahí. ¿Sabe por qué? Porque quien va a matar a las bacterias que están presentes en la superficie del pollo va a ser el calor de la cocción. Y no va de esa manera a diseminar las bacterias por toda la cocina. Me parece un tema... Yo no lo sabía. No, la verdad no lo sabía. Sí. Y empalmando con este tema, uno más, cortito. Usted va al gimnasio. Sí. ¿Qué lleva para hidratarse? Llevo agua, sí. Pero ¿dónde la lleva el agua? Ah, no, la llevo en una cantimplora. Cantimplora. Es una cara mañola, en realidad, de, bueno, cuando yo era Boy Scout. Claro, cuando era Boy Scout. Esas rojitas, así. Que... Hay otro que le quedó la cantimplora del liceo. Sí. ¿Tiene nada? Bueno, sí. Usted va al gimnasio. Algo mal, seguro. Usted va al gimnasio. ¿Y qué lleva para hidratarse? También una especie de cantimplora, una botellita con agua. Una botella con agua. ¿Yo? No voy al gimnasio, pero tomo botellas. Toma botella y anda todo el día con esas botellas. Con la misma botella. Yo un pomo, yo llevo un pomo. Ahí está. Y la voy recargando. ¿De plomo? Un pomo llevo. De plomo. Bueno, ese es el problema. ¿Vio cuando uno ve a la gente que está en la calle tomando agua permanentemente? Y ve que a la misma botella la recargan con agua. Sí. Y dale, y dale, y dale. Y al otro día la misma botella. Y nadie la lava. Nadie la lava. Gran causa de intoxicación, sobre todo por Escherichia coli. No te puedo creer. Entonces... O la lava muy bien. ¿Pero por qué, Carlos? Porque se contamina, Daniel. ¿Por la saliva, será? Es que, bueno, uno está, tomás el trago, pones el pico del... Dejás abierto, claro. En la temperatura ambiente que hace que se genere un caldo de cultivo es ideal. Por lo tanto, yo le sugeriría las de plástico esas, tírelas. Porque a veces también ¿Y las de rojitas, vidrio? Porque hay algunas de vidrio. Ahí está. En la heladera tengo dos o tres de vidrio, que recargo siempre esas, de vidrio, digamos. O su caramañola, su cantimplora, o su pomo. El pomo. Ellos se pueden lavar. Entonces se lavan con algún cepillito y sacar, porque se contaminan fácilmente. Y lo digo ahora, porque se viene una época en donde va a ser mayor la cantidad de ese tipo de intoxicación. Así que son esas botas. ¿Cómo anda para guardar una botella de plástico? Sí, claro. Tírela. Hay que tirarla. Ni hablar de esos que van en barra, por ejemplo, el Parque de las Naciones y toman todos en la misma botella. Ni hablar. Otro, bueno. Ahí ¿serio? También compártelo. Sí. Bueno, discúlpeme, usted no tomaba del mismo pico cuando jugaba al fútbol con los chicos. Por supuesto. Y entonces, tomamos del mismo mate también. Claro. Sí. Mira lo que le pasó a Branco. A Branco con el bidón de Bilardo. Claro. El problema es que no se cultive ahí esa bacteria teniéndola mucho tiempo. Exactamente. Está muy bien, muy lindo consejo. Gracias, doctor.